es un ser integral y después tiene la responsabilidad de estar integrando un gobierno. Y en realidad la primera situación, si querés, lo que estaba reflexionando cuando vos me hacías la pregunta, es el Estado más que el gobierno, porque el gobierno son 4 años. Sí. Pero el Estado es mucho más extenso en tiempo, en profundidad y en responsabilidad, aunque no sean personales, pero es una organización que trasciende el tiempo. Y lo que hemos tenido durante muchísimos tiempos son imposibilidades de ir generando soluciones a esto que estructuralmente tiende a que el problema del error humano se mantenga. O sea, ¿será error humano o no? La investigación lo dirá. Pero el punto está en que en la mayor parte de los accidentes el error humano existe. Y cuando hay 370 muertes por año en pasos a nivel, en realidad hay una estructura que tiene que modificarse. Nosotros vamos a terminar nuestra administración con 10 pasos a niveles. Los últimos, el último anterior tiene 20 años atrás. O sea, en 20 años, si nosotros pudimos hacer 10 en 4, si tuviéramos 20 por 4, tendríamos resuelto gran parte de la problemática específica de nuestra ciudad. Pero también, si lo hubiéramos multiplicado, porque cuando hablo de 370 es en el área metropolitana, ¿no? Entonces, si las demás jurisdicciones tuvieran también esa inercia, hubieran tenido, tuvieran esa inercia, también tendríamos menos accidentes. Bueno, el tema entonces es mirar para adelante, no mirar para atrás, porque si miramos todo el tiempo para atrás no podemos resolver el problema, que es cambiar la estructura que permite que existan estos dramas que vivimos hoy. Y en realidad cambiar significa ir modificando la estructura física, porque lo que no puede haber es una instancia de cruce entre un tren que va a una velocidad que no tiene ninguna posibilidad. El pobre maquinista, ¿cómo hace? Bueno, ahí está siempre el problema de los maquinistas que se jubilan con N cantidad de muertes en su vista. Pues la idea que me decías es que básicamente un tren que viene a esa velocidad que vos citabas y un auto no debieran cruzarse en jamás. El mismo nivel. Jamás. Jamás. ¿En el mundo ya está solucionado eso? Bueno, en las grandes ciudades lo que hacen es eso. Se han ido modificando estas situaciones y esto se ha ido cambiando. O bien, porque se cambia el nivel del paso del ferrocarril o el de los autos, o el transporte automotor. Entonces, pero en las grandes ciudades del mundo ya casi no hay cruces en un mismo nivel entre trenes y autos. Exactamente. Y esa es la tendencia que tenemos que llevar nosotros a finish, a completarlo así o sí. Bueno, ¿cuál es el rol de los vecinos? Porque bueno, a ver, también es comprensible, lo que pasa es que hay que modificar porque en realidad... Pero por ejemplo, a ver, sí. En este lugar donde ocurrió el accidente, sí. ¿Existe un proyecto, existe una idea del gobierno de la ciudad? En realidad, en este lugar donde existe el accidente hay una definición, como... A ver, la definición no puede ser solo del gobierno de la ciudad, tiene que estar coordinada con el gobierno nacional en virtud de que las trazas de los ferrocarriles son federales. Sí. Entonces, en el Sarmiento la decisión del gobierno federal ha sido soterrarlo. No podríamos hacer bajo niveles para los vehículos porque chocaríamos con el tren que están planeando hacer debajo, con lo cual tenemos que respetar la definición del gobierno nacional y así lo hemos acordado en que nosotros... La idea del gobierno nacional es que el tren pase por debajo de la calle. Entonces, no podemos hacer obras para resolver un problema que ya están resolviendo el gobierno nacional. Sería una incongruencia absoluta. En cambio, en otras líneas, Mitre, por ejemplo, la lógica es que ejecutemos obras que están coordinadas también. En el San Martín, la idea es que mientras que abrimos el puente de Soler y estamos ensanchando el paso en Santa Fe, que genera la posibilidad de sacar pasos a nivel de Honduras y de más allá. Entonces, lo que hacemos es traerlo para acá, pero a nivel de Córdoba no podríamos, porque debajo tenemos el Maldonado, no podríamos chocar contra el Maldonado. En Corrientes no lo podríamos hacer por debajo porque está el subterráneo, con lo cual la idea allí es que el gobierno nacional juegue levantando el ferrocarril, manteniéndolo a la altura que está en Palermo, digamos.
Entonces, en cambio, en el MIT es distinto y en el Urquiza es diferente también, que tenemos que hacerlo bajo niveles, como en el Belgrano Sur hicimos el de Bonorino. Durante el transcurso de los primeros años hemos desarrollado ya 6 los terminamos, 4 están en trabajo de realizarse y tenemos 11 amparados y 4 más pequeños en ejecución. O sea que tenemos 8 en ejecución, 11 amparados porque los vecinos dicen acá no, porque no quiero. Hay que poner una pausa ahí. ¿Qué son los amparados? Amparados es... no hubo ninguno de todos los que hemos hecho que no hayan estado amparados en algún momento. ¿Qué significa estar amparados? ¿Qué significa? Que significa que algún grupo de vecinos, que les va a modificar su vida de alguna manera, y es cierto, va a modificar, en realidad. ¿Cuánto dura una obra de estas? Hay dos tipos de obras. Claro. Hay obras más grandes, que son las que permiten el paso de vehículos de más porte, de colectivos, por ejemplo, camiones, y hay las que permiten las pequeñas unidades de carga, tipo camionetas, etcétera, o vehículos particulares, una ambulancia. La diferencia está entre las grandes es un año. Y los otros son alrededor de 6 meses. O sea, son dos circunstancias. Lo que pasa es que en una avenida, por ejemplo, tomemos cualquiera de ellas, triunvirato, tiene 4 manos. Cuando uno hace un bajo nivel de gran porte, para que pasen camiones, colectivos y demás, tiene que ir muy lejos para que la pendiente sea eficiente. Para entender, entonces, vamos al caso de Pampa.